Box. Equipo de Claudio Pochettino saldrá a la cancha con Agustín Bianchi, David Mijanovic, Ezequiel Enríquez, Jorge Rotondo, Pedro Noe, Lucas Pochettino, Fernando Liste, Julián Aguilero, Valentín Romero, Juan Arismendi y Brian Mazo. En el banco de suplentes estarán Tomás Aguiar, Julián Torta, Santiago García, Bernardo Liste, Esteban Vescovo, Santiago Gattari y Darío Villán. El árbitro de esta noche es Alejandro Portillo, un conocido nuestro. Lautaro Favoni va a ser en línea 1 y Nicolás Bonicato en línea número 2. Va a estar al lado de la línea Ciro Aducci como cuarto árbitro. El 11 titular que presenta Matías Gutiérrez en esta noche de miércoles: Jeremías Tacioli, Ezequiel Bertone, Daniel Benítez, Guido Ugnu, Martín Bazán, Valentín Macaño, Juan Manuel López, Giuliano Scaglione, Tomás Orsini, Brian Aquino y Santiago Ortoni, el 11 titular. En la bancada de suplentes van a esperar turno Maxi Rodríguez, Manuel Barbero, Francisco Valdemoros, Rafael Di Giovanni, Ezequiel Franco, Leonardo Correa y Renzo Guasalón. Vamos a ver, ya la pelota está en juego, señoras y señores, partido en marcha aquí en cancha de Tudelina en este inicio de los primeros 45 minutos. Por ahí va para cerrar, para cortar, la busca Arismendi, la pelota viene para él, que quería jugar por allí. Era Arismendi, estaba fuera. Lo va a hacer Guido Ugnu, lo va sacando Ugnu. Arriba iba cabeceando Juan Manuel López cuando cometía infracción, dice el árbitro. Y por eso hay tiro libre que corresponde para Hugues. En este... A buscar por allá al jugador... El autor del gol de contra Racing, ¿te acordás? Que salió lesionado, convirtió el gol y salió lesionado. Exactamente, viene el balón para Orsini, cortaba Enríquez, iba trabando por allá Bazán cuando quiere despegar velocidad por aquel sector. Tomás Orsini no podía, la va a buscar Guido Ugnu, rebota en el hombre de Hugues, ahí. A ver qué pasa, va a venir Enríquez para cabecear, allá va a ir, muy bien, le va a pegar Enríquez. Pelotazo largo para que corte Bertone. La tiene Brian Aquino. Y Aquino que tira el pelotazo para que vaya Orsini. Y va saliendo por allí Bianchi. Arriba Benítez para ganar de cabeza. Va a picar el balón. Le va a quedar. Va a ganar Juan Manuel López y ganó. Y la va tocando para Aquino. Y Aquino que va en la mitad del campo de juego. Y allí la abre muy bien por allá Giuliano Scaglioni. Pero estaba atento Rotondo para sacarla. Y otra vez hay infracción y hay tiro libre en la mitad del campo de juego. Que pertenece para Hugues Fútbol Club. Tengo tiempo, vendo por dos. Tiro libre. Arriba. Iba para ganar Macaño. Le va quedando el balón otra vez. Ahora a Benítez. Que no se complica. La tira el tiro de esquina. Bien los nombres. Sí, seguro. Ahí va el balón arriba. Hay infracción. Cuando te cambian los números de la camiseta, ¿sí, no? Aparte, números planteados por el agente Hugues. También se complica verlo anoche. Muy bien, va a venir el pelotazo otra vez hacia adentro. Allá va arrancando, quiere sacar el centro y ahí saque de arco. Pelear cada pelota en todos los sectores de la cancha, ¿eh? Bien, la va a buscar Aquino. Ahí la tiene Brian, la baja con el pecho. Va por un lado, para el otro, juega para Ugnu. Ugnu va a jugar para Bertone. Y Bertone que tira el pelotazo para Orsini. Orsini que le quería tocar. Y por allá iba cortando Pochettino. La pelota adentro. Jeremías Tacioli atrapa. Va saliendo el arquero de Tudelina. Se escucha bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí vamos rápidamente otra vez hacia arriba. Será el que corresponde para
y está el uruguayo, ese que me encantaba. Hugues, va a ir Jeremías Tassioli, va a atrapar el balón, sale ahora tiro de línea desde el fondo, en un partido muy trabado, muy luchado, en estos 6 minutos, 7 que tenemos de esta primera parte, ¿no, Miguel? Muy luchado el partido, muy trabado. Sí, sí, es lo que te terminé de decir, se pelea cada pelota en todos los rincones del campo de juego, ¿no? Es un equipo muy luchador el Hugo. La saca Unnu con golpe de cabeza. Arriba iba Scaglione. Pochettino la va haciendo para Villán. Villán que la baja. Quería Arismendi, pero no podía. Y por aquel sector la va a buscar otra vez Pedro Noé, que la levanta. Arriba va a ir otra vez para lucharla Pochettino. La va jugando hacia atrás ahora. Otra vez va cortando Scaglione. Juega para Bazán. Bazán juega hacia atrás. La va sacando Aquino. Arriba la voy a buscar Juan Manuel López. Más arriba ganaba Rotondo con golpe de cabeza. Le va a quedar la pelota ahora a Orsini. No. Va recorriendo, recortando hacia atrás para Rotondo. Rotondo que la va jugando rápidamente ahora para que la tenga por allí el arquero Bianchi. Le va sacando Bianchi. Ahí, lateral no. El árbitro dice que no se fue. Por eso la van sacando hacia adelante. Quería Bazán, la deja correr Bazán. Otra vez la pelota a campo de Tiodelina. Y otra vez el pelotazo largo. Y ahora la tiene Villán. Y Villán que la abre bien para que vaya Pochettino. Y ahí la tiene Pochettino. Se arroja al piso Pochettino. Justo para sacarla estaba por allí Guido Ugnu. Le va a quedar la pelota otra vez a Rotondo. Le va a pegar Rotondo de lejos. Arriba va cortando Bazán. Le va quedando por allí a Scaglione, que la saca hacia adelante. Y de atrás Enríquez. Y parece que Hugues estar un poquito más claro que Tiodelina, ¿no? Sí, se nota que está más claro. Y Tiodelina no están conectadas bien sus líneas, no puede conectar con la delantera. La va sacando Noé, va jugando rápida, pero Pochettino. Pochettino que lo está esperando a Arismendi, pero prefiere sacar el pelotazo hacia adentro. La corta bien y ahora el que la tiene es Macaño. Va jugando por bajo, quería jugar allá con el jugador Juan Manuel López. Hay infracción, hay tiro libre. La quería sacar Liste de golpe de cabeza de Benítez. Ahí la va a quedar por allá cuando. Bien, lateral que se va a realizar. Ya lo hicieron para Liste. Por allá quería. Ahí Tes. Partido muy, pero muy cortado. Veremos cómo se abre este partido, ¿no? Ahí lo tiene Juan Manuel López. Había la pelota que le va quedando a Scaglione. Va jugando rápidamente. Ahora la va, tocan hacia atrás para Tassioli. Y Tassioli que levanta la cabeza. Y va a venir el pelotazo largo para que corra Orsini. Gana de cabeza Enríquez. Arriba Scaglione. Le va quedando a Aquino. Juega para Juan Manuel López, que pisa el área. Creo que se apuró. Ahora sí, señores, aviso Tiodelina. Pelotazo largo para la corrida de Juan Manuel López, pisando el área. No le pegó bien. No se terminaba de acomodar Juan Manuel, pero igual entró el balón y lo mandó fuera. Héctor Daniel Benítez, el hombre que no quiere que lo llame Héctor. Por eso le decimos Daniel. Y ahí la tiene Daniel Benítez y la levanta. Y allí la va a buscar otra vez para manejarla Orsini, para jugar cortita, para tenerla otra vez Tiodelina. Allá le va cortando Rotondo. La pelota pegaba en la mano. ¿Cómo defiende la segunda pelota Tiodelina? Mirá vos. La sacaron para el arquero Bianchi. Y ahí la tiene Bianchi. Y el pelotazo largo de Bianchi para buscar a Liste, que ganaba de cabeza. Será de Jeremías Tassioli el balón. Y saldrá Tiodelina desde el fondo. Yo tengo tiempo, vendo por dos. ¡Chino! Sí, no tiene conexión. Digamos, entre Tommy Orsini, con Juan Manuel, con... Muy bien, le va a pegar Jeremías Tassioli. 0-0 el partido. Arriba va a ir Bazán para ganar con golpe de cabeza. Perdía la mitad del campo de juego, la recuperaba. No, quería jugar para Liste. Allá salía Benítez, cortaba el balón, lo metía en el... Se mueve por allá Liste, la pelota vino para él. Quiere jugar, hay mano, dice el árbitro. Buscar un compañero en el cuadrado, en el área. Pelotazo largo. ¿Cuándo? Linda, ¿eh? Le venía linda, nada más que no la pudo conectar bien. Bien, era Aguilera finalmente.
Si no se cambió la camiseta, era Aguilera. Ahí la va a buscar otra vez Aguilera, jugando rápidamente por allí para que la vaya a buscar Pochettino. Este va jugando con Arismendi, que se resbala, que se cae. Por eso gana Julián Scaglione para sacarla afuera, para que Hugues tenga este lateral. Bien, vendrá otra vez Rotondo para meterla al área. Será de Tassioli el balón, va saliendo desde el fondo Teo de Lina. 0-0 el partido en esta noche de miércoles, donde River está jugando y está ganando ya ante Newell's 1-0. Donde anoche empató Boca y Defensa y Justicia. Y por abajo la saca Pochettino. Ahí. Enríquez, está Villán, la pelota viene adentro, corta Scaglione con golpe de cabeza, la saca Bazán hacia adelante y a correr va Tomás Orsini, pero estaba ya Rotondo para ganar allí en la defensa. La va a buscar Pochettino, iba a jugar ahí cortita nomás para que la vaya a buscar Aguilera. ¿Cómo ves el partido, José Caramachi? Bueno, Fuji, 17 minutos, partido muy intenso, se está corriendo más de lo que se piensa y hay varios pelotazos que los jugadores de Unión no pueden capitalizar porque la defensa de... Finalmente va a ir Bazán, la mete Bazán arriba, atrás, allá. Le iba sacando rápidamente el jugador Rotondo. Va a venir, van a sacar rápidamente hacia adelante. Ahí la va a buscar otra vez. Nuevo, ¿no? Porque si tienen con la camiseta cambiada todo, ¿qué dice usted? Nosotros tenemos una, pero... En el campo de juego, los jugadores están con otra. Para el relator no es fácil. Muy bien. Pero bueno. Ahí estamos. La va sacando Jeremías Tassioli. Arriba. La va a buscar ahora Aquino. La dejaba Scaglione, que va abriendo con Guido Ugnu. A la marca va Pochettino. Ahí la va jugando rápidamente para Tomás Orsini, pero iba con Tiedelina. Levanta la mano Juan Manuel López. Ahí lo vieron. Y la hizo muy bien para Aquino. Iba saliendo. Rebotaba en el hombre de Tiedelina el balón. Arriba para ganar está Scaglione. La devolvía Pedro Noé. Le va a quedar por allí al jugador Macaño, que la sacaba. El que la va a buscar es Bazán, pero lo deja a Benítez, que se perfila, se frena y toca para Bazán. Y Bazán tendrá que tocar para Scaglione, no, prefiere abrir con Aquino. Y Aquino sí para Scaglione. Y Scaglione de primera para Benítez. Y la va a buscar rápidamente Juan Manuel López. Y allá va Benítez a toda velocidad, pone el cuerpo, lucha, gana. Por sí. Bien. Santiago García. Algunos resultados. Benítez con golpe de cabeza. Y allá el que la bajaba era Orsini, el que trataba de dominarla, el que se quiere sacar un hombre encima, el que traba, el que lucha, el que pierde. Y le queda el balón otra vez. Se la sacan hacia adelante. Y ahora la tiene Benítez. Y Benítez va jugando hacia atrás ahora para que la tenga, para que la saquen para Bazán. Bazán la toca para Benítez. Y Benítez que la va a tirar larga ya al cuadrado para que corra Orsini, para que meta el cuerpo, para que gane. Era Juan Manuel López el que corría. Y la va a buscar a Bazán. Bazán que va jugando rápido para Ugnu. Ugnu que le va a jugar con Bertone. Y Bertone va a jugar con Benítez. Y Benítez que allá va por el sector izquierdo del campo de juego. El sector izquierdo del ataque de Tiedelina. Pelotazo adentro. Para Juan Manuel López, que caía para Hugues. Tengo tiempo, vendo por uno. Santiago García. Muy bien. Listel que salió. Fernando Listel que salió. Van sacando la pelota larga. Y otra vez iba Bertone. Para sacarla está Guido Ugnu. La saca hacia la mitad del campo de juego. Ahí va a apurar Bazán. La pelota le va a caer a Noé, que va jugando por aquel sector para el recién ingresado García, que perdía. Y allá perdía Bazán. Y la va recuperando y la tiene por allí el jugador Arismendi, que va sacando la pelota hacia atrás ahora. Ahí la van a buscar otra vez Pochettino, que miró el aro. Le pegó, señoras y señores. La saca Tassioli, arriba, le va a buscar rápidamente por aquel sector. El jugador Bertone para ganar con golpe de cabeza, quería Bazán, la pelota que rebota en el árbitro Portillo, le va quedando por allí a Hugues el balón, la va sacando hacia afuera, ahí lateral que corresponde. Esperemos que Fernando Liste esté bien, ¿no? Fernando el que se fue, el hombre golpeado, ¿no? Esperemos que sea nada más el que corresponde para Teo de Lina.
Lo va a hacer Benítez para hacerlo por aquel sector. Arriba se levantaba Juan Manuel López. Caía Juan Manuel López y ahora... No. Muy bien, arriba va a ganar Ugnu con golpe de cabeza. Le va quedando la pelota a Noé. Se la regala a Bazán. Noé que gana. El balón viene hacia adelante. Quería Villani. Atención porque le tiene Arismendi. Se la sacaron justa. Créame, se la sacaron justa. Pero el temor no pasa dentro del área. Y la van sacando ahora hacia adelante. Y ahora, ahora el pelotazo largo. Para que corra por aquel sector. A ver si gana. Va a ganar en velocidad. No, le quedó atrás el balón. Ahí la... Llega con más peligro que Tío de Lía. Bueno, ahí recién parecía que lo cortinaban a Villán. Pero bueno, el árbitro estaba arriba de la jugada. Muy bien, pelotazo hacia adelante, va cortando Benítez, pone traba al negro. Va perdiendo ahora. Se viene el lateral que corresponde para la visita. Dirección rápida allí. Justito ahí está Jeremías Tassioli para tirar la pelota afuera. Muy bien, va a venir este lateral rápido. Allí la van cortinando, la van a meter al cuadrado. El cuadrado va al área, el balón arriba para ganar uno con golpe de cabeza. Le va quedando la pelota por allí a Pochettino. Traba local. Va a venir arriba. Otra vez quería por allí Juan Manuel López, cortaba Pedro Noé, quería por allí Guido Ugnu, quedan sentidos. Lateral de arriba, tiene que reponer Hugues. Pelota en juego otra vez, cortaba Escalvez, Rotondo que la mete adentro, arriba para sacarla, estaban metiéndola de palomita otra vez y le queda el remate afuera. 1-1 con River ahora. Pablo muy bien, Pérez. Muy bien. ¿Pasaba algo con el micrófono o no? No, decía que dijo usted que había un foto de Ñul. Pero sí. Nacho Escoco, según Carlos Casey, Nacho Escoco el autor del empate. Muy bien. Ahí estamos. La ley del ex. La va sacando hacia adelante. Ahí la va a buscar Macaño. ¿Jugará con Bertone o con Tassioli? Juega con Tassioli. Ahí la tiene Jeremías. La va sacando ya Tassioli hacia adelante. Arriba quería y ganó. Y la quiere Tomás Orsini. Y va a correr Orsini, pero la marca de Rotondo por ahí. Mijanovic que ganaba también. Y ahí le va quedando la pelota a Guido Ugnu. La saca hacia adelante. Ahora a correr. La va otra vez Rotondo para meterla ya. Para que corte bien el hombre de Teodolina. Para que la meta con Benítez. Benítez que la baja. Buen dominio de balón de Benítez. A ver qué hace Benítez. Toca hacia atrás ahora. ¿Vendrá al centro? No. El centro que va... Y créame que no llegó por esto, no llegó por esto Orsini. La mejor de Teolina, ¿en cuántos minutos van? 37. Bueno, la llegada más clara, no la pudo ahí con la uña casi, ¿no? Si la tocaba era gol. Muy bien, estuvo cerca Orsini. Hay lateral que corresponde para Hugues. Hay lateral que corresponde para Hugues. La va sacando Scaglione hacia adelante. Corta Enríquez. La va buscando Brian Aquino. Cae Aquino. ¡Epa! Y ahora amonestado. Allá va, Le pega ya Jeremías Tassioli. Va Juan Manuel López. El balón le va quedando por allí. Quería luchar Scaglione. Arriba va a ir Brian Aquino. Arriba iba Arismendi. Villán que ganaba. Pochettino que la mete hacia adelante para que corra Romero. Arriba Pochettino otra vez. Y la va a buscar Villán. Y cabecea para Romero. Romero para Villán. Y Villán que la cambia toda para que la tenga Arismendi. Arismendi que va, se frena, engancha. Se la van sacando cuando el árbitro dice que no pasó nada. Por eso la tiene Tibelina. El puntazo que viene para Juan Manuel López. Que la tiene, que la domina. A ver si lo encuentra Orsini. Va López allá afuera y la va sacando Rotondo y le va a quedar otra vez a Bazán y Bazán que levanta la cabeza y ahora Teodolina pareció despertarse y por eso la tiene Aquino y allá va Aquino a ver. Arriba iba Ugnu, va ganando Bertavoz a Aguilera, ahí va Julián Aguilera, Bertone que la protege. Avellaneda 2 Ciudad Nueva 0. Muy bien, ahí vamos arriba, la quiere Aquino. Iba ganando con golpe de cabeza ya. La van sacando allí otra vez Mijanovic. Hay lateral que corresponde para Teodolina. Lo va a hacer. A ver. Va a venir
el balón adentro. La va dominando Bazán, saca Bazán, la tiene cuando quería pegarle, como venía, se lamenta Orsini. Arriba, gana por allí, bien Scaglione, la quería Juan Manuel López, la va sacando Mijanovic. Y ahora va Bertone, la va a luchar con Romero. Bertone que gana, cae Bertone. Un distinto. Muy bien, sí señor. Muy bien, le va a pegar Jeremías Tassioli. Arriba, se levantaba para ganar Pochettino. Le queda a Julian Scaglione. Mete la pelota para que vaya por allá para ganar Orsini. Será de Tevelina. Hay lateral que corresponde para el Lomo Negro cerca del banderín del córner. Lateral de ataque, señores. Cerca del banderín del córner, el lateral que corresponde para Tevelina. La pide Orsini, adentro Juan Manuel López, pero vino la pelota para Scaglione, que la levanta hacia la personal, a ver qué hace el Juli, la quiere sacar, y ahora finalmente el balón le queda otra vez a Aquino, que la mete adentro, y ahí le va a quedar por allá a Bazán. El balón le queda otra vez a Aquino, que la mete adentro, y ahí le va a quedar por allá a Bazán. Y la pelota queda en el palo, créame, gran remate de Bazán, porque la pelota sacó para el, salió para el costado, lo va a hacer Ugnu, se despertó Tevelina, dije, y ahí la tiene Juan Manuel López, que va jugando para Orsini, y Orsini que va jugando para Juan Manuel López, pero la va sacando como puede por allí, hay lateral que corresponde para Tevelina, y Tevelina lo va a hacer a través de Guido Ugnu, allá va el pelotazo largo, ahora hacia la mitad del campo de juego, la tiene Bazán que la pisa, y se la deja Aquino, y Aquino juega con Bazán, y Bazán que le va a pegar al arco, no, prefirió sacar tirarla ahí al medio por si entraba Orsini, pero antes estaba el arquero Bianchi, va a ir Villán, iba ganando Bertone, acusa un golpe Ezequiel, el árbitro dice que la dejó seguir rápido y por eso ya la tiene Juan Manuel López, a ver qué pasa Juan Manuel López, la va sacando hacia adentro, va a ir López y finalmente Enriquez que la va sacando hacia la mitad del campo de juego, gana Scaglione con golpe de cabeza, le va quedando a Bazán, hay infracción de Noé, pero el árbitro la deja seguir y por eso la va a buscar rápidamente otra vez Benítez, quiere jugar por aquel sector a toda velocidad, va el jugador Artoni. Ahí está, Veloz Artoni. De llevarse por delante a Hugues, ¿no? La van sacando hacia adentro, la tiene Benítez y Benítez que va a sacar el centro y el centro de Benítez y arriba la va descolgando Bianchi. Cuando todos dicen gol porque parece que la pelota estaba atrás, pero no. El árbitro dice que juegue, que juegue, que juegue. No, y está en línea, no corrió hacia el centro del campo, así que no, la pelota no entró. Muy bien, ahí está. Va a venir el saque de arco que corresponde para Hugues, ya le pega Bianchi, va a ir Villán, el que le va a devolver es Macaño, ahí va luchando Scaglione, le va quedando la pelota por allí a Rotondo que la perdió y la tiene Bazán, si la hacen bien termina en gol, a ver qué hace Bazán, se frena Bazán, la va a buscar a Juan Manuel López, Enríquez que la va sacando, se enoja por allí con el hombre, su compañero, la va a buscar Romero, juega cortita Romero para Noé, y Noé que levanta la cabeza y nadie se le acerca a ver a quién se la doy, dice, y va jugando rápidamente por aquel sector, otra vez Noé que la levanta para cubrirla por aquel sector, iba Macaño, se la tocan afuera, hay tiro de esquina, el segundo que... A ver qué pasa en este córner. Va a ir Bazán allá arriba, la pelota que va adentro, y Tassioli. Va a ir Bazán allá arriba, la pelota que va adentro, y Tassioli. Y Tassioli que la atrapa y va a salir rápido Tassioli. Y sale con un pelotazo largo Tassioli, la pelota que pica. Le va quedando por allí bien a Aquino que va, que gira. Y ahora la va tocando rápidamente para que vaya muy bien Tomás Orsini que tiene gana. Y Orsini que va, y Orsini, 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 Bianchi. Tiene gana. Y Orsini que va, y Orsini, 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 Bianchi. Bianchi, 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 Bianchi. Ezequiel que va forcejeando y luchando así dentro del área, el balón que viene Enríquez que la saca, iba a infracción y hay tiro libre que corresponde para Teo de Lina, y tiro libre que corresponde al palo del arquero, no le pegó Bazán, el árbitro ahora marca el círculo central, se ha terminado este primer tiempo, por ahora 0-0. Lo nombré tantas veces, han cambiado tantas veces las camisetas que por ahí, ahora sí, estamos. Ahora entró. Ahora entró. Pedro Nel, cambio en teoría. ¿Estaba en el banco?
Tocó Juan Manuel López para Bazán. Bazán que ya tiró el pelotazo largo que iba cortando por aquel sector. Enríquez la mete adelante. La va a sacar por allí Macaño. El que la va a correr será el que... La va sacando rápidamente hacia adelante. Quería Villán. Va jugando para Arismendi. Ahí la van tocando rápidamente para que la tenga, para que la maneje Aguilera, que la metía en el coso. Se equivocó y por eso ya la tiene allá por aquel sector Orsini, que la va a meter para López. Va López, va López, va López. Domina López, se le fue afuera. ¡Salí ese, ese! La va sacando Bianchi. El balón viene hacia la mitad del campo de juego. Allá va luchando Scaglione. La mete hacia adelante Scaglione, quería Juan Manuel López, gana Juan Manuel López, la pisa entre dos, la pierde y por eso ya la recupera Hugues. Y la sacaron rápidamente para el 14 García. García que la pierde, el pelotazo ahora para Orsini. Va cortando bien Mianovic, pelotazo para Villán. Controla Macaño, la pelota es de Tassioli. Sacará Tassioli, ya le pega Tassioli. Hacia adelante viene el balón, no podía Juan Manuel López, el que le iba sacando era Enríquez. La va sacando hacia adelante Enríquez, ganaba por allí otra vez García y por allá va a cortar Macaño para meterla en el lateral. Tudelina. Arriba va Juan Manuel López para Orsini, que se le ganó bien a Rotondo. Va Orsini, a ver qué hace Orsini. Se va a frenar, va a enganchar, se mete en el área, va a sacar el centro. Viene Bazán al primer palo. Y la van sacando rápidamente hacia la mitad del campo de juego. Ganaba por ahí, la tiene Scaglione para jugar con Artoni. Ahí va Santiago Artoni, gana con golpe de cabeza Artoni. Escapa en velocidad Artoni, quería Rotondo. Y el árbitro dice que no pasó nada. Por uno. ¡Esa pelota, cerramos! Arriba va para ganar con golpe de cabeza otra vez Macaño. Le va quedando el balón por allí a el jugador Mazo. La saca hacia adelante Mazo. La pelota ahora arriba, vuela por el aire, la va devolviendo por allí otra vez el jugador de Tudelina, era Benítez que no llegaba. El balón viene rápidamente por aquel sector para que Arismendi saque el centro que va devolviendo Bertone. El balón otra vez para Arismendi, Villán. El balón otra vez para Arismendi, Villán, 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 Villán. Y ha pasado el milagro. Muy bien, viene el tiro de esquina. Es el tercero que viene otra vez al primer palo. Cuando todos piden mano, el árbitro dice que no. Por eso la tiene ya ahora para sacarla. Y ahora hay infracción, hay tiro libre. Se la lleva por delante. Se la lleva por delante, claro, claro, está bien. Ahí la van a sacar rápidamente hacia adelante y otra vez la devuelve Bertone. Allá a correr, la tiene Brian Aquino, juega para Bazán. Por allá, tranquiliza y la van sacando hacia adelante otra vez. Va a cortar, va a luchar para el equipo local. Ahí tendrá que sacarla, allá va Aquino, lucha Aquino. El balón se va afuera, hay saque de arco que corresponde para la visita. No, pilas tiene. No, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, acá. Bien. Va a venir. Te escucho, pero no escucho la publicidad. Va a venir este ataque de Tudelina ahora. Y la tiene Aquino, la hizo muy bien, la mete adentro. Está para sacarla Mianovic. Y ahora otra vez le queda a Tudelina. La hizo bien Aquino, le va a pegar, le pegó. Y estaba por allí Orsini con Bianchi. El árbitro dice que hay infracción abajo. Hay... A llamar, vamos a ver. Bueno, pelota en el aire hacia el medio campo. La para el hombre de Tudelina. Se viene, mientras Gustavo se acomoda el retorno, Bazán, Bazán que la tira en picada para... y la rechaza. Entonces, muy bien, ahí viene el, ahí relator, estamos, ahí viene el relator. Ahí está, sí, señor. Ahora sí. A ver, problema de retorno que tenía. La va sacando Bazán, va a ir Orsini. No llegaba Orsini, el que la va a cuidar. El que trata de sacarla por allí es Mianovic. Adelante va sacando ya Benítez. Toca para Bazán y Bazán que va.
dejó un hombre en el camino, va tocando para Orsini, la tocaba justito por allí el jugador. Bien, y se fue el número 9, Agustín Romero. 15 por 9. El balón viene al área, arriba sale Bianchi para atrapar el balón, va saliendo ya rápidamente con un pelotazo largo, corta Bertone con golpe de cabeza, le va a quedar a Villán, y la tiene Villán, y juega cortita allí nomás Villán para que la tenga Aguilera, la van abriendo, ¿cuándo? Amonestado uno entonces en... Amagan, le pegó rotondo, la pelota da en la barrera. Y allá, para sacarla, con golpe de cabeza, estaba López. Y otra vez, el balón viene al área. Arriba iba ganando Bertone, le quedaba a Arismendi que quería pegarle. Le mete a Tassioli para pegarle, ya le pega Tassioli. Arriba se iba a levantar Bazán, le queda la pelota a López, juega con Bazán. Bazán levanta la cabeza, juega cortita con Scaglione, Scaglione la levanta para Benítez y va Benítez y llega Benítez y la punteó Benítez. Va a venir Bazán para pegarle al segundo palo, va arriba y no llegaban. Y por eso ahora el que la va a buscar, el que la va a tener, Correa, juegue, le dice el árbitro. Y Correa que le va haciendo para Orsini, Orsini para Correa, y Correa que va a sacar el centro, que va rebotando. Y otra vez va Correa y le va a quedar Orsini, le va a pegar Orsini, le pegó al arco, rebotaba Juan Manuel López el balón, algo increíble. Y ahora para sacarla, rotondo, rebota en Correa, hay lateral que corresponde para quién, para Tío de Lina, dice el árbitro. Y por eso ya está clarito. Va Juan Manuel López, iba rotondo, cuando se cumple el cuarto de hora de este segundo tiempo. Recién en la jugada del tiro libre que hizo Bazán. Juegue, le dice a Rotondo, Rotondo que la pincha, la manda al área, y allá sacaba bien Jorge Tío de Lina. Viste, no, muchas imperfecciones. Muy bien, muy bien, va a venir ahora... Otra vez el balón adentro, quería por allí el jugador Liste, cae Liste. Hay infracción de Liste, la pierna derecha. Amonestado Liste por el lado de Hugues. Entonces es un desorden y es un partido duro. Es un chivo de minuto uno hasta el momento que estamos jugando. La cortaba Scaglione. Allá el pelotazo largo que va a controlar Jeremías Tassioli. Acomoda la pelota al 1 ahora para sacarla alto, fuerte y lejos. Le va a pegar ya Tassioli. Arriba la voy a buscar Orsini que la baja. No puede Orsini. Ahora la sacan hacia adelante y otra vez va Villán. Pero va ganando bien ahora el jugador Scaglione. Juega hacia atrás para que la tenga Tassioli. Bertone. Bertone con el pelotazo largo. Ahí va Orsini, a ver si gana Orsini. Y ahora el que la va a sacar, el que la tiene que sacar es por allí el jugador Mazo. Cortaba bien Bazán, quería jugar por allí Orsini con Correa. La tiene Correa, juega para Orsini. Orsini que quiere poner primera, segunda, no lo dejaba. Por allí Mijanovic, el pelotazo que va cortando por allí Rotondo. Sale Mijanovic que le va pegando. Allá la va sacando Macaño. La pelota que va adentro, Bertone que la va sacando. ¡Oh! Y ya vamos a repasar los resultados de la liga. Ahí va hacia adelante, hacia arriba. Va Juan Manuel López que opone el cuerpo, que lo deja Correa, que lucha, que gana, que traba. La pelota va hacia atrás. Ahora quería Artoni. Y vos fijate Atlético cómo levantó, que venía ahí en las últimas, ¿viste? Ajá, claro, bueno, está bien. Va el lateral que corresponde para Tío de Lina. Formación, Sí, muy bien, Hernán. No sabía que jugaba la Copa Federación. Sí, la final que... Que quedó postergada, sí. Se va a disputar este domingo, donde tiene que viajar Studebaker. No recuerdo bien a qué localidad, pero tiene que viajar. Por eso hoy presentó un equipo alternativo allí en el Nemesio Pirin Montoto, ante Atlético. Claro, muy bien.
La van a sacar, la meten al área. Quería Villán. Gira Villán, le pega Villán. El rebote, sáquenla que quema. Y ahora la va a buscar Orsini. Gana de cabeza Orsini, pero Rotondo que la devuelve con golpe de cabeza también. Le va quedando la pelota ahora a Bazán. Pierde Bazán. El árbitro dice que no, la ganó bien Mazo. La va jugando rápido. A ver qué hace por allí. Liste, se la sacan afuera. Entra Villán y entra Gattari. Muy bien. ¿Quiere información la Borde? ¿Quiere información? Va a venir. Tercero de salvar River. Jorge Carrascal, tercero de River, gana. El equipo bien, diga, 3 a 1. Bien, ahí van sacando la pelota rápidamente. La lucha viene y se la lleva Orsini. Y lo ve correr por aquel sector a Benítez. Que arranca Benítez, le va a pegar al aro. Le pegó Benítez. Y lo ve correr por aquel sector a Benítez. Que arranca Benítez, le va a pegar al aro. Le pegó Benítez. Una lucha de Orsini para habilitar después a Benítez, que le dio con fuerza cerca del caño izquierdo defendido por el jugador Bianchi, el arquero Bianchi. Allá va luchando Benítez, saca la pelota afuera. Ahí lateral que corresponde para Hugues. Le hicieron rápido, la corta bien, atención, le va a quedar ahí el árbitro, sí. Sí, marca penal, señoras y señores, hay penal para Hugues, hay penal para Hugues, sí, claro, Garrón, era sí. Claro penal. Claro penal, porque lo es. Ahí, el árbitro, sí, sí, marca penal, señoras y señores, hay penal para Hugues. Es que soy un experimentado. ¿Se la pica o lo fusila? No, lo fusila, le va a pegar Rotondo, le pegó gol. A los 25 minutos, Rotondo fuerte al medio. ¡Gol! ¡De penal! A los 25 minutos, Rotondo fuerte al medio. Lo fusiló, como te dije. Sí, y la tabla Belgrano está empatando, me decías, Hernán. Quedarían Belgrano y Hugo puntero con 18 y Tiolina con 17. Muy bien. La saca para atrás Benítez. Usted se pregunta cuántos minutos iban. 25 minutos. Rotondo. La van sacando hacia adelante ahora. La va a buscar Correa. Arranca Correa, a ver qué hace Correa. Lo va a poner a correr a López, a ver si llega López, no va a llegar. Sí, claro, los penales que nada de picar, la tirada colocada. El penal se patea fuerte. Arriba iba ganando Bazán, mete la pelota para López. Corre López a la marca. Iba Rotondo, toca la pelota en Rotondo, me parece. No, dejaron viva, la tiene Bazán. Viva, la tiene Bazán. Viva, la tiene Bazán. Tenías ganas Orsini, ¿qué quiere que le diga? Y ahora Teodelina con gol de Tomás Orsini a los 27 minutos. Dice que el Lomo Negro en su cancha 1, la visita Hugues 1. ¿Usted sabe por qué levantó la mano Orsini señalando la cabina? No. Porque le dije, hoy convertís. Y si se convierto un gol, te lo dedico a vos, me dijo. Ah, mira qué bueno, muy bien. Muy bien, Gustavo, ¿eh? Usted bien. Conoce mucho del fútbol de la liga y bueno. Hugues. La sacan allí cortita, la meten al segundo palo. La va devolviendo y le va a quedar a Liste, le va a pegar Liste. Arriba, Miguel. Sí, sí, queda mucho, por eso te decía, creo que va a haber un gol más o un par de goles más. Quería Correa, por allí iba Vescovo. Correa que va, la levanta Scaglione. Ahora el que la va a buscar es Bianchi.
El que acusa un golpe es Juan Manuel López y se empieza a picar el partido. Se empieza a picar el partido, ¿qué quiere que le diga? Sí, seguro, sí. Parece que fue falta. La van sacando hacia adelante. Corre Vescovo, la saca Bazán, lo pone a correr a López. Iba López, ahora la va a luchar Correa, la va a ganar Correa, pone el cuerpo, pone el oficio Correa, y ahí la tiene Bazán, y Bazán que la quiere levantar para Correa, y la va sacando como puede Aguilera, y le va quedando la pelota a Benítez, con golpe de cabeza juega para Orsini, que tiene ganas, el segundo le pegó Orsini, ¡gol! Le dije, tiene ganas del segundo Orsini. Y vaya, Orsini tenía ganas del segundo. Clavó un remate fortísimo de derecha al palo derecho del arquero Bianchi, que nada pudo hacer. Y a los 31, Teodolina 2, Hugues 1. El juego de ahora necesitaba Teodolina. Muy bien, la va sacando rápido otra vez. La tiene Hugues ahora. Van sacando para Vescovo. Este va jugando allí correcita. Para que ahora ahí se acomoda para pegarle Vescovo. La mete adelante y arriba iba sacando Scaglione. Y le va a quedar a Rotondo, gana Orsini. Y ahora se viene Teodolina. Y por aquel lado Bartoni a toda velocidad la tira larga. A ver si lo ven a Juan Manuel López. A ver si lo ven a Scaglione. Mete la pelota hacia adelante. El árbitro dice que hay saque de ar. A jugar allá a la velocidad, ¿no? Eso es lo que tienen los equipos, nunca lo dejo de muerto Teodolina, nunca. Es un equipo que tiene una garra y las lucha en todos los sectores. Podrá jugar bien, podrá jugar mal, pero no le dejo un metro de ventaja porque te vacuna. Iba Orsini, Orsini, señores y señores, otra vez la tiene Bazán, juega hacia atrás para Scaglione, Scaglione que la mete al área, a ver qué pasa con esto, señoras y señores, por ahora hará la visita para Hugues. Y otra vez Bartoni, a ver, la pide Juan Manuel López, Bartoni la juega para Orsini, Orsini que la va a cruzar, la mete adentro, no podía Juan Manuel López y hay tiro de esquina. Viene el tiro de esquina, arriba va Ugnu, que cae, que se levante, dice. El árbitro, un desempeño parecido al que tuvo con Racing y Belgrano, ¿no? Sí. La va a buscar otra vez Benítez para sacarla. A correr va a ir Juan Manuel López. A ver qué hace López. No lo dejaba Mijanovic. La tiene Correa. Y Correa la deja para Bazán. Y Bazán que la levanta ahora para que vaya López. Cortaba Mijanovic. Le va quedando la pelota a Aguilera. Ahí la tiene Aguilera que levanta la cabeza. ¿A quién se la doy? Dice, va por un lado, va por el otro. La va jugando rápido así para que la vaya a buscar Gattari. Allá la tira Gattari. A ver qué hace ahora. Van a sacar el centro. No, lo deja por allí. Y ahora el lateral que corresponde para la visita. Exactamente 35 de esta segunda parte. La van sacando hacia adelante ahora. Y la va a buscar Juan Manuel López. Corre con Mijanovic. Y la tiene López. Pone el cuerpo López. Va Scaglione. La va jugando para Bazán. Y Bazán que la va metiendo al área. Será de el arquero Bianchi. Sale desde el fondo Hugues. Tengo tiempo, vendo por dos. La va a buscar Correa, la va a sacar Correa, la saca Correa para que la tenga Bazán. Ya pinta y ya va el balón para que le vaya a buscar Juan Manuel López de arriba. Gana Rotondo con golpe de cabeza. Allá la va a buscar Pochettino, que levanta la cabeza, que se frena, que engancha y que le pega el pelotazo largo, que va cortando Correa con golpe de cabeza. A la búsqueda del balón iba Bazán, pero la pelota se transforma en lateral que corresponde para Hugues. Lateral que corresponde ya para Hugues. La tiene Vescovo, la va cambiando para Pochettino. Allá iba Benítez, hay infracción. El árbitro dice que no, el árbitro dice que no, que fue choque de Benítez.
insiste sobre Pochettino, que ya tiene el balón otra vez y va Pochettino y ahora cae, que se levante, dice el árbitro. Ahora, y ahora sí, arriba Bertone, que quería ganar con golpe de cabeza, va Tassioli, 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 que la saca volando, volando, se le movía la pelota como una víbora. Y créame que Tassioli voló hacia su derecha y la sacó. Y se viene Hugues otra vez, pero va cortando ya Benítez, y la tiene Benítez, y se frena Benítez, y va con el pelotazo hasta la mitad del campo de juego, quería por allí. Señoras y señores, amarilla, amarilla, ahí está, va a venir el tiro libre, le va a pegar Bazán, le pegó Bazán, la quiere Orsini. El rebote le queda a Bianchi, acomoda la pelota Bianchi, va sacando ya hacia adelante, ahí la va a buscar, listo. Ahí está, el saludo de Orsini. Saludo. Bueno, Artoni. 13 por 11. 9. Y 13 por 11. La quería Juan Manuel de Gattari. El pelotazo largo. Iba Juan Manuel López. Le iba sacando otra vez por allí Aguilera. Va Bertone, que pone el cuerpo, que lucha, que gana. Gana Benítez. Pone la pelota hacia adelante. Iba Rotondo. El que ganaba ahora por allí era Juan Manuel López buscando luego a Guazzaroni. Guazzaroni que no llegaba. Arriba iba cortando Scaglione. Me gustó el partido de Scaglione. Sí. Me gustó el partido de Scaglione. Sí, jugó bien, Juliano. Buen partido. Bazán la tiene. Iba jugando rápidamente para Correa. Y la tiene Correa. Y levanta la cabeza Correa y se frena. Y ahora el balón le va a quedar ya a Mijanović. Ahí la dejaban cortita. Y va Bazán. Y va Correa a trabarla. A Arismendi que se la saca. Y ahora iba jugando Aguilera rápidamente para Vescovo. Que levanta la cabeza y que lo pone a correr a Gattari. Hay infracción. Hay tiro libre. No. El árbitro dice que hay lateral que corresponde. Hay tiro libre que corresponde finalmente para Hugues. La sacan para Arismendi. Ahí la tiene el 10 que piensa. Juega por aquel sector para que le tenga Enríquez. Enríquez que la levanta y será de Guido Ugnu el balón, que la va sacando hacia afuera. Y lateral que corresponde para Hugues. Lateral que corresponde para la visita. La hicieron rápido otra vez. Y ahí va a venir el centro a ver qué pasa. No, no lo dejaba por allá cortando bien el defensor de Teodolina. Iba a la lucha por allí Guazzaroni. No, no podía. Y por eso ya la tiene por allí Aguilera. Iba Rotondo abajo. Iba cortando por allá Barbero. La pelota será de Tassioli. Atrapa la pelota al 1. Sale Teodolina desde el fondo. Tengo tiempo. Vendo por 2. La va sacando Barbero, ahí la va a buscar otra vez, para sacarla está Bazán, mete la pelota para Guazzaroni, a la marca va Mijanović, a ver qué hace Guazzaroni, juega hacia atrás para Bazán, Bazán que levanta la cabeza, la cambia, la abre toda para que la vaya a buscar Guido Ugnu, que los pone a correr a Benítez, corre con Liste, va a ganar Benítez, va Liste, gana la pelota y se la lleva ahora, va Liste, a ver qué hace Liste, quiere intentar la personal, allá va saliendo el jugador de Teodolina. Bien, va a venir el centro. Le va quedando a Tassioli. Saldrá Teodolina desde el fondo ahora. Esperando que corran los minutos. El lomo negro. Le va a pegar Tassioli. Le pegó Tassioli. Arriba va a ir Guazzaroni. Lucha Guazzaroni. Allá va a ir Enríquez con Guazzaroni. La pelota le queda a Guazzaroni. La pisa, la tiene Guazzaroni. Entre dos quiere pasar. Hace el rodeo. Pasó Guazzaroni. La tiene. Intenta la personal. Se la sacan afuera. Ahora no. La va a recuperar. La va a tener por allá el jugador de Teodolina. Y otra vez va Guazzaroni. Y otra. Sí, sí, no. Bueno. Llegaron los goles. Llegaron Creo que es una justa victoria de Teodolina. Muy bien.
Allí la va a quedar a Bazán. A ver qué hace Bazán. Levanta la cabeza Bazán. La pone hacia adelante para Juan Manuel López, que la quería descargar para Bazán. Y por allí la va pisando y ahí le queda Bazán. Y Bazán que se perfila a ver si la saca, la pincha Bazán. López que la quería descargar para Bazán. Y por allí la va pisando y ahí le queda Bazán. Y Bazán que se perfila a ver si la saca, la pincha Bazán. Era un golazo, creía. Y el reto por allí para el hombre de Hugo, que se puso a pisarla a la media luna. Y Bazán otra la figura de Tiolina. Muy buen partido el 5. La va a buscar Liste. La pone allá adelante. Va a cubrir Correa. Que corresponde para Tiolina. La saca Tassioli. Arriba va Juan Manuel López, que gana de cabeza. Y ahora va a trabar con Miano. La pide también Bazán, la pelota viene para Bazán, la domina. Tiempo, vendo por uno. La tiene Bazán, la juega para López, López que juega hacia adentro. Tres, cuatro cositas que hizo Bazán, ya me quedo con él, ¿eh? La figura para mí es Bazán. Sí, sí, sí. Muy bien el 5 de Tiolina. Cortando juegos, comandando ahí en el medio, mandando a sus compañeros adelante. Para mí la figura del partido era Tomás Orsini, pero creo que Bazán está en el podio también. Muy bien, ahí la van sacando hacia adelante, corta, por allá Macaño con hacer, por allí a ver a quién buscan. Va la pelota hacia adentro, la va sacando por allá al área. Tassioli que la atrapa, sale Tiolina desde el fondo. Sí, te dije, una, si no es la figura, es una de las figuras del partido. Muy bien, que corre por allí metiendo para que vaya Guazzaroni. A ver qué hace Guazzaroni, pinta el tercero de Tiolina, a ver qué hace Guazzaroni, la mete adentro, está la pelota que le queda por allí, no podía entrarle Valdemoros y le va quedando a Correa. Valdemoros que lucha y el balón es de Scaglione, Scaglione que juega para que la tenga Valdemoros y este que la va a cruzar toda y la cruzó toda y el pecho de Enríquez para salir. Y ahora nace la contra de Hugues. Será la última, la va buscando Aguilera, la va cambiando toda Aguilera, a mitad de camino quedaba Benítez, va a sacar el centro y se lo el cronómetro de reojo, ¿no? Como diciendo, si la pelota se va afuera, lo termino. Le va a pegar Jeremías Tassioli, le pega Tassioli. La pelota va arriba, quería Juan Manuel López, le queda a Valdemoros que la cruza toda y el árbitro, te dije, ¿no? Cuando la pelota se vaya afuera, el árbitro va a marcar el círculo central. Señoras y señores, fue victoria de Tiolina. Es que soy un experimentado. ¿Se la pica o lo fusila? No, lo fusila. Le va a pegar Rotondo, le pegó gol. A los 25 minutos, Rotondo fuerte al medio. ¡Viva! La tiene Bazán. ¡Gol! Gol de Tiolina y apareció. Tenías ganas Orsini. ¿Qué quiere que le diga? Y un golpe de cabeza juega para Orsini, que tiene ganas del segundo. Le pegó Orsini. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Tiolina! Le dije, tiene ganas el segundo Orsini. Y vaya, y va.